Estuve ya a la mañana con los chicos, eran como 300 pibes, lo cual fue súper entretenido para mí. Después eh, estuvimos con los papás, que es otro de los grupos o los segmentos con los que me gusta mucho conversar, y ahora toca con los docentes. Bueno, ¿Cómo abarcó las charlas? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Bueno, me convocaron, me habrán escrito por Facebook, ahí la miro a Rosana, ya no recuerdo. Fuimos conversando cuáles podrían ser los ejes para plantear la, las conversaciones, las charlas. Nos pusimos muy rápidamente de acuerdo. Así que en torno a las neurociencias y a la teoría del apego estaremos buscando los elementos como para nutrir la práctica cotidiana en el aula. Bueno, ¿cómo se aplican estos temas en el aula teniendo en cuenta que ahora se va a estar llevando a cabo una charla para docentes? Bueno yo siempre digo que lo que me toca a mí yo soy médico psiquiatra no soy profesor pero mi, mi formación básicamente es la de médico es comentarles aquellos resultados o conclusiones de investigaciones ya sea desde la teoría del apego como desde las neurociencias y que después es misión del docente bajarlas al aula el, el verdadero artista es el docente que le toca intentar de eh, extender un poco lo que yo les voy comentando y llevarlo a la tierra en esa práctica que es individual con cada uno de los chicos. Yo voy sugiriendo temas, voy contando resultados de investigaciones, voy bajando la línea teórica, pero la práctica es del docente, así que el, el verdadero artesano es el docente. ¿Es difícil explicarlo? Eh, no, yo te diría que no, que como todas estas cuestiones... Quizás al principio se hace un poquito más difícil hasta que uno va entendiendo bien, entendiendo con las tripas el mensaje, no solo entendiendo con la cabeza, y que luego forma parte de la práctica cotidiana, ya uno lo sabe hacer. ¿Y se va cambiando la metodología de enseñanza con esto? Sí, sí, yo creo que es acercarnos un poquito más a las necesidades y a la forma que tienen los chicos. Muchas veces sigue reinando una educación tradicional con un, una forma y un modelo que quizás quedó algo desfasado de cómo hoy los chicos están sentados en el aula. Así que nuestra intención es ir acomodando un poquito mejor la práctica de eso. ¿Es teniendo en cuenta las individualidades? Siempre, siempre. En, en líneas generales, cuando se habla desde las neurociencias, se habla de cerebros, pero... Eso no quita, o al menos esta es mi lectura, de que cada vez que uno dice la palabra cerebro está haciendo referencia a un chico en particular con sus experiencias, con su historia, con su biografía, con su contexto. Entonces, cerebro es todo esto sumado. No es el mismo órgano el que tengo yo acá metido que el que tiene la persona al lado. Entonces, siempre detrás del cerebro hay una persona. Y de alguna manera es lo que intenté blanquear en el, en el título del libro mío, el penúltimo, que se llama Neurociencias para Educadores, mucho más que cerebros personas. Claro. Bueno, ¿y esto cómo se relaciona con la teoría del apego? La teoría del apego es una teoría psicológica que lo que hace de alguna manera es explicar cómo cada uno de nosotros desde muy chiquitos tendemos a formar un vínculo con un referente adulto, el cuidador generalmente la mamá, el papá, pero podría ser otra persona, y cómo ese vínculo nos va a ir dotando a nosotros, cuando somos chicos, de las experiencias necesarias para crecer fuertes, para crecer con autoestima sana, para crecer con capacidades como la empatía, la inteligencia emocional, y cómo en la medida en que ese vínculo se vaya generando, gestando de manera segura, va a estar dada la mejor posibilidad de desarrollo de otras capacidades, como las cognitivas, que son donde casi siempre se puso el foco en educación. Entonces, a través de la teoría del apego, busco explicar la base necesaria para que las otras capacidades tengan lugar.